Vecinos del norte de Zapopan están ya cansados de la falta de transporte público, están hartos por todo lo que tienen que caminar. En este contexto, realizaron bloqueos parciales en la carretera a Colotlán, a ver si así las autoridades los voltean a ver. Desesperados y con incertidumbre, se encuentran los vecinos de Lomas Monticello, Pedregal de Milpillas y colonias aledañas a la carretera Colotlán, ya que se quedaron sin el servicio de transporte público que les ofrecía la ruta C88 y que ya no llega hasta este punto. Con lágrimas en los ojos por la impotencia, ellos mismos nos explican la situación que están viviendo. Tengo una niña con discapacidad que la llevo al Teletón. Ayer batallé para irme. Llegué a las 8 de la noche aquí y así estamos batallando todos. Eso no es justo. Creo que las autoridades deben tomar ya cartas en el asunto, si no vamos más allá donde corresponde. Las autoridades federales, estatales y municipales. Varios kilómetros tienen que caminar vecinos de estas colonias para tomar un camión. Los estudiantes de esta zona simplemente no llegan a la escuela o se van de aventón. Los presidentes de las colonias también se manifiestan ya que han hecho gestiones a las autoridades y no han obtenido respuesta. Se tienen oficios por escrito sin respuesta. La respuesta quedó clara, nos quitaron el transporte. Estamos dispuestos a todo, a que nos volteen a ver y de hecho hasta voltear la carretera Colotlán para que volteen a vernos. Más de 50 vecinos de esas colonias se manifestaron la mañana de este miércoles en la carretera Colotlán realizando breves cortes a la circulación con la finalidad de visibilizar el problema que les aqueja y que afecta a las familias de estas colonias. Para Imagen, Charly Saucedo.